Buenos días y muchísimas gracias por atender esta convocatoria en la que vamos a presentar la Ruta de las Delicias y el Corvo. Esta es una de las rutas que conforman el patrimonio natural de Palma del Río, por donde los palmeños y las palmeñas y las personas que nos visiten podemos hacer turismo rural. ¿Qué significa hacer turismo rural? Significa gozar de nuestra naturaleza y, en concreto, en Palma del Río, gozar de la huerta y de los ríos. Esta ruta la hemos hecho gracias, la hemos señalizado, gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba. Muchísimas gracias. Desde el ayuntamiento, y nos va a permitir, bueno, pues hacer una ruta muy amena, entretenida, fácil para hacerla, bueno, pues con niños si se quiere o personas mayores. ¿Cómo transcurre? Bueno, pues transcurre, empezamos en la zona de Copisa, que todo el mundo conoce, bajamos hacia la zona de las Delicias, nos vamos a encontrar con los huertos sociales, nos vamos a acercar al río Guadalquivir y nos vamos a quedar justo en el límite de la desembocadura del Retortillo. Allí ya volveremos en el mismo sentido por el camino de la barca hasta donde estamos hoy. Es una ruta, como digo, fácil de hacer y donde, bueno, pues podemos disfrutar de la huerta, disfrutar de la identidad de Palma, de sí, lo que son los ríos y lo que son el paisaje agrario propio de nuestro territorio. Vamos a ver avifauna, vamos a ver vegetación, pero sobre todo vamos a ver naranjos. Esto es una de las rutas, como digo, que tenemos diseñada para disfrutar de este patrimonio. Hay más rutas por el resto de la huerta. Yo invito a hacerla porque es cómoda, está muy bien identificada. Es verdad que la Diputación ha hecho muy buen trabajo. Y además, bueno, pues vamos a ver el paisaje. Palma del Río está ubicado a orilla del Guadalquivir, pero desde donde estamos se puede ver muy bien la estructura que tiene Andalucía. ¿Y qué quiero decir con la estructura de Andalucía? Pues que estamos viendo desde este punto, estamos viendo Sierra Morena, estamos viendo el Valle del Guadalquivir, y si miramos hacia La Graja y Pedro Díaz, vamos a ver la zona de la Campiña. Es decir, que también desde el punto de vista geográfico es una ruta que nos identifica mucho con lo que es nuestra tierra, con lo que es Andalucía. Es una ruta que ya hemos hecho con los colegios, pero que yo quiero seguir invitando a todas las personas a que la realicen. También es una ruta que practican muchas personas para hacer footing, compañeros nuestros y amigos la desarrollan a diario, porque es una ruta que tú la haces entre naranjos. Así que bueno, bienvenidos a todos los que quieran hacerla. Y además, en la oficina de turismo tenemos información en papel, también está en la página web, para explicar esta ruta detenidamente. Yo lo que hago es que desde aquí quiero invitar a los palmeños y a las palmeñas a disfrutar de nuestro patrimonio. ¿Cómo? Pues en buena compañía, con los niños, con los mayores, con los amigos. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Auxiliadora Pozuelo es la diputada de Medio Ambiente, Diputación Provincial, y a la que tenemos que agradecerle el proyecto que estamos presentando. Tiene la palabra. Pues nada, José Antonio, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder estar hoy aquí en Palma del Río con estos paisajes tan bonitos, paisajes con historia que tiene esta provincia y que tiene este municipio de Palma del Río. En primer lugar, pedir disculpas por mi voz, por el resfriado que tengo, ¿vale? Y bueno, pues daros las gracias a todos los medios de comunicación que estáis hoy aquí para, bueno, pues para promocionar un instrumento que yo creo que es fundamental, o va a ser fundamental también a nivel no solamente medioambiental, sino también a nivel turístico, como bien ha señalado hace un segundo Esperanza, la primer teniente de alcalde y concejala de turismo de Palma del Río. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de este programa que tiene la propia Diputación y que trabaja conjuntamente y de forma colaborativa con el Ayuntamiento, en este caso de Palma del Río, pues lo que se pretende es, bueno, pues sacar todos estos elementos medioambientales, autóctonos que tiene Palma del Río, y conjugarlos también y sacarle un aprovechamiento turístico, porque bueno, pues cada vez más vamos viendo cómo los turistas que hay a nivel nacional e internacional se mueven en un turismo rural y en un turismo de naturaleza, como es el caso de lo que estamos promocionando hoy con esta ruta. Una ruta que, como bien ha señalado también la concejala de turismo, Esperanza, bueno, pues tiene una dificultad fácil
¿Para qué? Pues para promocionar precisamente este tipo de turismo y este tipo de senderismo, de disfrutar de la naturaleza de Palma del Río, que lo puedan hacer en familia, con mayores, con pequeños. Un recorrido que tiene de 4,6 kilómetros y que va discurriendo, como ya se ha dicho, por los pagos de Huerta y por, bueno, por paisajes muy, muy peculiares de Palma del Río. La colaboración por parte de la Diputación de Córdoba, bueno, pues tengo que agradecer el trabajo que se ha hecho por parte de los técnicos de Paco Sánchez a la hora de diseñar esta ruta, a la hora de señalizar esta ruta, y bueno, pues que sepan, bueno, pues los palmeños y las palmeñas que en todo momento hay señalítica que va diciendo exactamente cuál es el recorrido que tiene que hacer la persona que quiera hacer esta ruta, y no solamente el recorrido, sino que va haciendo una explicación del mismo para que, bueno, pues para que aquella persona que la está haciendo pues se quede totalmente informada de qué es lo que está viendo en todo momento, ¿no? Es una ruta prácticamente circular, no llega a ser circular, pero sí. Y bueno, pues tiene también otro recorrido, tiene dos recorridos y luego tiene un recorrido alternativo que nos lleva a, bueno, pues a un elemento también muy importante y yo creo que bueno, pues simbólico de Palma del Río, como es el naranjo, que data de 1950 y que, bueno, pues es algo que creo yo que es importante de ver. Desde aquí, bueno, desde la Diputación de Córdoba, no solamente se está promocionando este tipo de turismo, no solamente se está promocionando lo que es la biodiversidad que tiene la provincia de Córdoba, no solamente en fauna, también en flora, con este programa de Paisajes con Historia, sino que también se ha implementado otro programa que es muy importante y que, bueno, pues que está teniendo un éxito bastante, como digo, importante en las últimas ediciones que lo llevamos haciendo, como es el de Conoce tu Provincia. El programa Conoce tu Provincia, bueno, pues de una forma muy, muy fácil, trata de que, bueno, pues los cordobeses y las cordobesas conozcan lo que es la provincia de Córdoba, conozcan esa riqueza medioambiental y conozcan, bueno, pues también el turismo que ofrece esta provincia de Córdoba. Y tengo que decir desde, bueno, desde hoy, decirle al alcalde, decirle a la concejala, que la Diputación de Córdoba ha incluido esta ruta que estamos inaugurando hoy precisamente en ese programa de Conoce tu Provincia, para que los cordobeses y las cordobesas puedan conocer también esta ruta y puedan conocer este maravilloso pueblo como es Palma del Río. Se llevará a cabo a lo largo de primavera u otoño, tenemos que enmarcarlo, queremos que sea en primavera, esa es la idea, y bueno, pues lo que se intenta es eso, a través de bueno, se pone un dispositivo, un autobús, para que cordobeses y cordobesas de la capital puedan estar aquí con vosotros y, bueno, puedan conocer, como digo, el entorno medioambiental y este entorno tan bonito que tenéis de naranjos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues solamente me cabe decir que la Diputación de Córdoba siempre participa y colabora con los ayuntamientos, que tienen, como es el caso de Palma del Río, con su alcalde a la cabeza y con su concejala de turismo, que tiene ese interés medioambiental, como lo estáis teniendo vosotros con los proyectos que estáis desarrollando en este municipio, y que, bueno, aparte, pues también se le saca esa rentabilidad turística, que creo que es importante. Y bueno, pues por mi parte no mucho más, no sé si tenéis alguna pregunta o bueno, ahora intervendrá, supongo, el alcalde de Palma del Río. Para agradecer la colaboración de Diputación Provincial y siempre la actitud que tiene, en este caso a Medio Ambiente, a la diputada de Medio Ambiente, auxiliadora, por dedicar recursos económicos y también la atención a Palma del Río. Yo siempre comento que esta Diputación Provincial tiene una sensibilidad con los ayuntamientos enorme y de que al final es tener una sensibilidad con los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de los pueblos en este caso, y el reconocimiento que se hace de una forma explícita a la labor que se hace desde los ayuntamientos en la colaboración que se lleva a cabo. Nosotros de esta ruta digamos que tiene como dos públicos determinados, diferentes, ¿no? Un público propio de Palma del Río, la gente de Palma, que vienen con una mentalidad, la mentalidad de hacer ejercicio físico, y esta ruta nos sirve para tener salud. O sea, en un momento determinado, en un minuto, como quien dice, desde el inicio de la ruta, estamos ya en plena naturaleza, en el campo, en el río, y podemos tener una actividad física bastante interesante, como bien se dice, en compañía de familia, de amigos, con lo cual puede ser bastante divertida a la hora de practicar ejercicio físico, hola, de practicar ejercicio físico y practicar deporte en este caso, ¿no?
Después, con lo cual, habló de la salud. Para nosotros, todos sabemos que la salud es fundamental y que las personas anden mucho o puedan correr. Hacer ejercicio físico es muy bueno y además yo creo que va en la mejora de la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Que al fin y al cabo lo que pretendemos desde las instituciones públicas. Por otro lado, otro público es público de fuera y bueno, agradecemos la grata noticia que nos acaba de confirmar la diputada de que ha sido incluida dentro de las rutas que Diputación Provincial a nivel provincial se pueda llevar a cabo, y eso significa que puede haber personas de fuera de Palma del Río que vengan a ver esta ruta, a pasear. Y no solamente, otra ventaja que tiene esta ruta es que está a un paso de la zona histórica de Palma, de la zona murallada de Palma, de la muralla Almohade y de todo el complejo, digamos, histórico que tiene la ciudad de Palma del Río, con lo cual, pues inmediatamente de hacer la ruta, pues tiene a un paso también la posibilidad de hacer una ruta cultural, histórica, monumental, que también es muy interesante, y después esperemos que haga una ruta gastronómica, que entonces cuando ya lo van a pasar de muy bien del todo, será muy bien complementada, y a nosotros también nos vendría muy bien, también que las personas que vengan, pues se den algunos recursos económicos aquí, bueno, para el desarrollo y para el empleo de Palma. Por ello, mil agradecimientos a la Diputación Provincial y a la Delegación de Medio Ambiente por la labor que realizáis, por apoyarnos al Ayuntamiento de Palma del Río. Muchísimas gracias. Señora. Pues cuando vienen las personas a Palma del Río, hay personas que se interesan por la historia, por el tema histórico-artístico, pero hay personas que vienen preguntando por la naranja, por la huerta, y eso es lo que nosotros queremos responder. Si una persona viene buscando huerta, ¿qué puede hacer? Pues esta ruta es una posible respuesta a esa demanda. Y luego también otra demanda que hay es los ríos. Palma del Río es el único punto donde el Genil desemboca en el Guadalquivir. Bueno, pues viene gente de Granada que quiere ver su río, porque para ellos es su río, y han venido a la oficina de turismo personas de Granada buscando la unión de los ríos. Y eso tienes que venir a Palma a verlo, no hay otro sitio, no hay otro punto geográfico donde puedas ver esa desembocadura. Nosotros, otro de los proyectos que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento es una ruta por la margen izquierda del río Guadalquivir, desde el puente antiguo hasta la unión de los ríos. Hemos pedido la autorización, lógicamente, a Confederación Hidrográfica, la tenemos, y ahora dentro del proyecto de la EDUCI estamos gestionando la puesta en valor de la unión de los ríos y la ruta por la margen izquierda del Guadalquivir. Mi compañera de juventud, Anaís, sabéis que el otro día presentó el programa Teen Winter, jóvenes adolescentes. Sí. Con actividades para el invierno. Bueno, pues una de las actividades que ha metido Anaís es precisamente el 2 de marzo, hacemos esta ruta con los jóvenes y además con una actividad medioambiental que es limpiando la ruta. Nos va a servir para que nuestros jóvenes la hagan, para concienciar desde el punto de vista medioambiental y para difundirla pues entre la ciudadanía palmeña. Así que desde aquí puedo agradecer a mi compañera Anaís que confluyamos en estas actividades, no solamente a nivel turístico, sino también a nivel de jóvenes y a nivel medioambiental. Las rutas se suelen hacer siempre en colaboración, lo que es la Diputación, el equipo técnico de Diputación del área de Medio Ambiente, en este caso Paco Sánchez que nos acompaña hoy aquí, y el propio Ayuntamiento. Depende, ¿vale?, de lo que es la dificultad de la ruta, pero en esta ocasión estamos hablando de una inversión de 6.000 euros y bueno, pues porque no solamente es el diseño de la ruta en sí, que como digo, se hace a través de una estrecha colaboración entre Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, sino lo que es la señalética con los paneles informativos que, como decía anteriormente, a lo largo de todo el recorrido va informando a la persona que está haciendo esta ruta qué es lo que está viendo en cada momento. Decir que estos paneles informativos, bueno, pues como se puede ver, tienen el código QR para que cualquier persona, bueno, pues de una forma muy fácil y, bueno, utilizando las nuevas tecnologías, ya que estamos en el 2019, pues se pueda descargar lo que es la ruta entera y, bueno, pues puedan hacer con cierta previsión lo que el grupo que vaya a hacer la ruta, pues quiera en su momento.
los resultados que tenemos de las dos ediciones anteriores pues son muy buenos, y la verdad que estamos muy, muy contentos porque, bueno, pues se han cubierto todas las plazas de autobús en primer lugar, y luego no solamente eso, sino que si hacemos un digamos un estudio del tipo de edades que participan en este programa Conoce tu Provincia, cada vez más estamos teniendo gente joven que, bueno, pues está interesada en conocer su provincia. Es muy bueno lo que acaba de decir el alcalde de Palma del Río, José Antonio. ¿Por qué? Porque muchos municipios lo que aprovechan este tipo de el programa en concreto de Conoce tu Provincia, que aparte de que se haga la ruta que en ese municipio existe, en este caso sería esta que estamos inaugurando hoy, pues el ayuntamiento también aprovecha, bueno, pues para hacer algún tipo de actividad o enseñar cualquier elemento de patrimonio histórico o cultural, y evidentemente, bueno, pues eso también al fin y al cabo repercute en un turismo que está dentro de ese municipio y que, bueno, pues que está influyendo de alguna forma en el desarrollo económico de la hostelería de ese municipio.